Sara, yo no sé tú, pero a mí ya me está entrando hambrecito, aunque sea de picotear algo antes de cenar o incluso de cenar, que ya va siendo hora, fíjate las horas que son, y por eso me he venido a la Posada de Llerena, que es un restaurante estrella aquí en la localidad y que también fue un exitazo en el monumento de este año. Por eso me he venido con David, que él ya nos tiene preparado aquí pues los ingredientes de un plato que yo creo que va a estar espectacular. Buenas tardes. Yo ya lo veo, y con ese color y con este olor... La materia prima es importante. Si partimos de la base que trabajamos con una materia prima fresca y de buena calidad, el plato tiene que estar bueno. Porque, ¿qué nos vas a hacer esta tarde, David? Os voy a hacer un tataki de atún y de salmón, los dos marinados, cada uno con su marinado distinto, con una ensaladita de aguacame, un poquito de alioli de torta de la Serena y una espumita de guacamole. Para terminar el plato pondremos una tejita coral de tinta de calamar y lo regaremos pues con uno de los vinos que tenemos aquí en la casa, que son espectaculares. ¡Qué contraste! De tinta de calamar. Nunca lo había escuchado así, ¿eh? Lo has escuchado ahora y lo vas a probar, y lo vas a probar. Porque, David, este plato, sé que vosotros lo integrasteis en el Monumento Gastronómico de Llerena, pero no sé si ahora también lo tenéis en la carta. Ahora mismo en carta no está, aunque tenemos una carta dinámica que se puede cambiar diariamente. Estamos esperando hacer un cambio de carta ya en otoño-invierno y este plato irá a esa carta. Vale, ¿que previsto está? Sí, sí, previsto está, por supuesto. Pues entonces vamos a ponernos manos a la obra, que me vayas explicando cómo hacemos este gran plato. Vale, empezamos. Mira, lo primero que tenemos es una ensaladita que hemos hecho con aguacame, rábano, tomate seco y unos maíces. Entonces esta ensalada va de base de plato que montamos con aro. Entonces ponemos en el platito la ensalada, tampoco mucha cantidad, va aliñada con soja, con alguna que otra especia y va a centro del plato. Una vez que tenemos la base del plato, lo siguiente es poner tanto el tataki de atún como el tataki de salmón. ¿Y por qué son dos tatakis diferentes? ¿Por qué los has incorporado los dos a la vez? Sí, sobre todo por la variedad cromática. Contrasta muy bien tanto uno como otro. Y después el sabor es muy graso, por ejemplo, el salmón es muy graso en boca, el atún es menos graso y marida muy bien, podríamos decir. Sí, porque yo sé que en otros restaurantes y en muchas cartas tenemos o el tataki de atún o el tataki de salmón, pero es verdad que esta combinación de los dos, Sara, yo no sé si tú la habías visto alguna vez, yo no. Pues la verdad, bueno, pero es que no, tampoco. No somos cualquier restaurante, somos Posada de Llerena, entonces tenemos que diferenciarnos de alguna manera. Entonces, lo tienes ya colocadito el tataki de atún, ahora vamos con el de salmón. Correcto. ¿Y después de colocarlo? Después de colocarlo, ponemos un poquito de alioli de torta en cada porción de pescado. Vamos, que qué contraste de sabores. Sí. Te repito, es muy graso el salmón. Entonces, todo lo que le pongamos con frescura le viene bien. ¿Y qué opinaron los llerenenses, turistas que vinieron al monumento gastronómico de este plato? ¿Cómo se fueron? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Hombre, lo que nos ha llegado a nosotros es que se fueron muy contentos. Ahora, tendremos que ver si con el paso de los meses y con el paso del tiempo, las buenas palabras que nos dieron el día del Monumento Gastronómico se repiten y podemos seguir sacando este plato con asiduidad. Además, Sara, destacar y recordar que el Monumento Gastronómico, pues en lo que se basaba era que muchos puntos y muchos enclaves de Llerena se convirtieron esa noche en restaurantes de lujo, podríamos decir. Entonces, pues, se dieron a conocer platos de este tipo. Entonces, a raíz de ahí, pues yo creo que más extremeños también están viniendo a vuestros bares, a vuestros restaurantes. Y nosotros orgullosos que vengan los extremeños y los de fuera. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Pues vamos a terminar ya de darle ese toque final, que quiero terminar probándolo. Seguro que Sara está con la... Sara, cuando quieras te vienes. De San Pedro de Mérida aquí se tarda muy poco. Venga, y aquí lo que tenemos que hacer ya es, le damos el toque final con unas flores veraniegas, ¿no? Son flores comestibles, son veraniegas, pero porque lo estamos elaborando en verano, cuando en invierno, ¿no? Lo un clavel. Pues venga, clavel. Lo que queda, yo ya quiero probarlo, David. Con tu permiso, con tu permiso. Venga, los dos juntitos lo probamos. Una cuchara también para ti. Otra para ti. Y Sara, a tu salud.